entonces el terror te hace inventar las peores mentiras. José Luis Heredia, aproximadamente 20 años. Reportado desaparecido por su amigo Simón Baca. La última vez que se le vio llevaba puestas las siguientes ropas. Nos vendieron a un auto gris y nos vendaron los ojos. Nosotros no hemos hecho nada, nos confunden. No sirvió de nada. No hay quien no tema un arresto. Es la más poderosa leyenda urbana. Siempre hay alguien a quien le ha pasado y nada te libra de que te pueda pasar a ti. Es la despedida más brutal de todo lo que amas. Y lloras. Porque te das cuenta de que jamás volverás a ver lo que veías todos los días. De veras, general, no le teme la muerte a lo que viene después. Estoy limpio. Se lo he dicho un millón de veces desde que llegó a estropearme el día. Lo que hayan hecho mis subalternos a mis espaldas no es asunto mío. Nunca hubo torturas, ni secuestrados, ni desaparecidos, ni nada por el estilo. Y si hubo algo semejante, yo no soy culpable, porque sus actos me sacralizan con el mejor de los motivos, el de la ignorancia. No se puede culpar a nadie por desconocimiento. Mi inocencia es como la de un niño que no ha nacido. El infierno no se apaga. Y estará esperándolo.